Okay. Pase, el médico la está esperando. ¿Alto? Los animales no pueden entrar. ¿A quién llevas allí? Ah, sí, es que solo tengo un bebé, cochecito. ¿Un bebé? Tengo un regalo para ti. ¿Qué? Eso no es un bebé, eso es un perro. ¡Sal del hospital ahora! ¡No quiero volverte a ver! ¡Qué pesadilla! Ahora tengo que tirar este juguete. ¡Vaya, eso parece un disfraz! ¡Qué rara! ¡Ustedes, alto! ¡No pueden entrar con animales! ¡Está clara la señal! ¡Váyanse de aquí! ¡Hola! Soy tu nueva compañera de cuarto. ¡Mi nombre es Candy! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Son solo mis hámsters! ¡No podía dejarlos solos en casa! Tenía que traerlos conmigo mientras estoy aquí. Así que pensé en esta idea. ¿Estás triste? ¿También extrañas a tu mascota? Yo te puedo dejar jugar con los míos. Hola, buenos días. Necesito una venda. Pasa, aunque... espérate. No puedes entrar con animales. Así que aquí confiscaré a tu rata. De acuerdo. Ahora sí puedes seguir. No puedo dejarla aquí. Será muy triste. ¿Cómo haré para que pase mi cucaracha? Tengo una idea. Lo siento, tengo un bulto enorme en mi cabeza y me duele mucho. ¿Puedo pasar rápido? Por supuesto, chica, adelante. ¡Hey! Hola, Kate, he venido a visitarte. Ah, no, no pasa nada con mi cabeza. Ya te mostraré, es una sorpresa. Es mi nueva amiga, la cucaracha. Te la traje para que te recuperes pronto. Eres una verdadera amiga, Candy, gracias. Déjame sostener a la pequeña. Ay, qué linda. Hola, tengo una cita. Está bien, pero ese es un hámster. ¿Confundiste este hospital con una clínica veterinaria? Dale, ve a ver a tu médico. ¿A qué cuidaré a tu hámster? ¿Qué? ¿No se puede con animales? Pero mis peces. Tengo una idea. Ahora seré un médico. Me queda bien, ¿no? Soy la doctora Candy y necesitaré esto también. Voy a poner mis peces en los goteros. Todo saldrá muy bien. Hola, llevo este gotero a los pacientes. ¿Puedo? ¡Come on! ¡Excelente! ¡Hola, Kate! ¡Soy yo! Te traje a Robert y a Harry. Ahora te los pasaré a un vaso. El primero va a la libertad. Respira, Harry. Ahora sí, tú también vas a la libertad. Mira, Kate, toma. Espero que tus peces te ayuden a mejorarte. ¡Soy tan feliz! ¡Qué interesante revista! Necesito algo de tomar. ¿Pero qué hay en el agua? ¿Un pez? ¿Cómo llego aquí? Oye, ¿este pez es tuyo, el de mi agua? ¡Casi se come a Robert! Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¿Un perro? No puedes pasar con él. Es una pena. Me voy a casa enferma. Está bien, Rex. No nos aceptarán aquí. ¡Ay, mi pequeño ratón! Vamos a comer. Eso, tendrás mucha fuerza. ¿Qué? ¿No puedo entrar con animales? Ja, ya sé cómo voy a hacer para lograrlo. Serás una rata espía en esta película. Te esperaré al otro lado. ¡Corre, mi pequeño amigo! Lo principal es no olvidar el queso. De lo contrario, él se perdería sin mí. Hola, tengo una cita con mi terapeuta. ¿Tienes un animal? ¿Qué hay debajo de la gorra? Déjame ver. ¿Un animal? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Mira por ti misma. Vacío. Vacío. Muy bien. Gracias. Ya me voy. Adiós. Hola, Lila. Traje un amigo. Pero primero tengo que encontrarlo. Muy bien, vamos. Este será el cebo para mi ratoncito. Un trozo de queso. ¿Estás aquí? ¡Qué buen trabajo lo hiciste! ¡Aquí está tu amigo! ¡Es un verdadero espía! Okay. ¡Muéstrame la cesta! ¿Qué tienes ahí? ¿Un lagarto? ¿Un pez? No. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Un lagarto! ¡Estás loca!
Te lo quitaré por ahora mientras estés dentro de las paredes del hospital. ¡Oh, my God! De verdad necesito entrar, pero tengo un pequeño caracol. ¡A Gary! No puedo entrar sin él. Tengo que pensar en algo. Bien, fingiré ser la chef del hospital. Creo que la enfermera nos inspeccionará a los chefs. Ahora solo debo disfrazar a Gary para que nadie lo encuentre. Muy bien, ahora cambiarnos. ¡Listo! ¿A dónde vas? Tengo que revisarte. ¿Eres nueva? ¿Qué tienes ahí? ¿Cachas? ¿Avena? Muy bien. Okay. Parece que todo está bien. Sigue, sigue. Todo el mundo se irá de ese olor. Hola, queridos pacientes. Traje el desayuno. Para el desayuno tenemos una avena deliciosa. ¿Quién tiene hambre? Saquen sus platos. Así la aguanta. Cómetela hasta el final. Sé que es horrible. Kate, hola. Soy Candy. ¿No lo notaste? Te traje a alguien, te volverás loca. De la felicidad. Mira, este es mi caracol Gary. Conócelo, ¿no es lindo? Hola, tengo que ver al médico. ¿Pero qué es eso? ¿Un conejo? Bueno, ¿cuántos pueden traer al hospital? Ponlo en esta caja. Ahora ya puedes seguir. Cuando termines te lo devolveré. Vamos, vamos, siguiente. ¿Qué? ¿No puedo entrar con animales? ¡Qué pesadilla, pero...! Mi gatita no estará feliz, aunque con esta idea sí lo lograré. Tal vez pueda seguir a mi cita de embarazada. Tengo una ecografía. ¿Embarazada? Un momento, necesito escucharte. ¿Qué dice tu bebé? ¿Qué? ¿Hay un animal? ¿Un gato? ¡Muéstrame tu barriga ya! ¿Qué está haciendo? ¿Mi hijo ya conoce los sonidos de los animales? ¿Es algún problema? Lo siento, voy a hacer una ecografía. Muy bien, vamos a ver qué sale aquí. ¿Qué veo aquí? ¡Ah! ¡Un monstruo de cuatro patas! ¡Eres una mentirosa! ¡Sal del hospital! ¡Ya! ¡Sal de aquí! ¡Tenía razón! ¡Es un gato! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Adiós! ¡Esos gatos! Meteré caramelos debajo del yeso. ¡Nadie se dará cuenta! ¡Ah! ¡Ya viene! Entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tienes dulces? ¡En absoluto! ¿Y esto de aquí? ¡Sí, lo sabía! ¡Un montón de dulces! ¿No has visto esa señal? ¡Nada de dulces en el hospital! ¡Voy a tener que quitarte todo esto! ¡Absolutamente todo! ¡Y dámelo! ¡Y que no los vuelva a ver! ¡Ay, me quedé sin dulces! ¡Un momento! ¡Uno de ellos lo logró ocultar! ¡Genial! ¡Qué deliciosos! ¡Me encantan! ¡Ay, no! ¡Se acabaron! ¡Tengo una idea! ¡Voy a escribir a los chicos! ¡Ellos me ayudarán! ¡Seguro! ¡Ay! ¡Un mensaje! ¡Es de Candy! ¿Qué? ¡Se quedó sin dulces! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Con mi mochila tomaré todos los dulces y es hora de irnos! ¡Hacia el hospital! ¡Aquí voy! ¿Alto? No. No puedes ir al hospital con dulces. Aquí dice. ¡Rayos! ¡Está bien! ¡Ay, qué aburrida estoy! ¡Oh! ¡Una paciente! ¡Hola! ¿Cómo está su bebé? ¡Claro que sí! ¡Siga! ¡Tengo una idea! Para empezar, cambiaré mi apariencia. ¡Me queda el rosa! Ahora pondré todos los dulces en mi mochila. Y esconderé mi mochila debajo de mi ropa. Parece que voy a ser mamá pronto. Oh, sí, vamos a probar. Hola, ¿puedo pasar? Oh, ¿está esperando un bebé? Claro que sí, siga. ¡Aquí estoy! ¿Qué? ¡Qué chica tan rara! ¡Ay, Susie, eres tú! ¡No te reconocí! ¡Hola! ¿Qué pasa con tu barriga? ¿Es una mochila? ¡Qué hay adentro! ¡Dulces, sí! ¡Justo lo que quería! ¡Eres la mejor! ¡Me encantan! ¿Hola? ¡No entres con comida! ¡Dámela! ¡Así está mejor! ¡Ahora sí puedes pasar! ¿Quién sigue? ¿Qué le sucede? ¡Oh! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Hay que ir al quirófano! ¡Ay, no! ¡Pobre niña!
¡Está completamente enferma! ¡Rápido! ¡Sigan, sigan! ¡Qué extraño fue eso! ¡Oh, no, Susie! ¿Qué pasa contigo? ¿Es contagioso? ¡Relájate, estoy bien! ¡Hola! ¿Ese era un disfraz? ¡Para los dulces! ¡Te los mostraré! ¡Mira cuántos traje! ¡Y ositos de gomita! ¡Son mis favoritos! ¡Esta sí es vida! ¡Así me gusta! ¡Sin dulces! ¿Qué hacer con estos chips? ¡Tengo una idea! ¡Hora del disfraz! ¡Una bata médica! ¡Mangas! ¡Y en el cuello, por supuesto! ¡Ahora la insignia! ¡Estoy lista! ¡Buenos días, colega! Hola. ¡He venido a reemplazarte por un momento! ¡Ay, hurra, por fin! ¡Adiós! ¡Sí, sí, adiós! Bye. ¡Es hora de que yo... ¿No ves la señal? ¡Nada de dulces! ¡Dámelos! ¡Esto me servirá! ¡Una entrega! ¡Oh, enfermera! ¡Ah, eres tú! ¡Hola, amiga! ¿Qué tienes? ¡Tantos dulces! ¡Me encantan! ¡Ay, Twix! ¡Vengan a mí! ¡Qué deliciosas! ¡Siempre a tu servicio! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Ahora sí están en problemas! ¡Ay, sostenga! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Ya verás! ¡Debo escaparme! ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Cómo me duele la cabeza! ¿No tiene nada para el dolor, señorita enfermera? Sí, tengo que pensar en algo urgentemente. ¡Ay, esto está lleno de dulces! Esto parece medicina. ¡Espero que no se dé cuenta! ¡Gracias! ¡Delicioso! Las píldoras no deberían ser así. Esto es... ¡Es un M&M's! ¡No eres médica! ¡Vaya, me voy! ¡Adiós! Todavía me duele la cabeza. ¡Vamos a tener éxito! ¿Qué? ¡Quietas! ¿A dónde van? ¿No ves? ¡No puede caminar! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Claro que sí, siga! Aunque... ¡Espera un momento! ¿Qué es eso? ¡Es un rastro de dulces! ¡Alto! ¡No sabía! ¡Fuera de aquí! ¡Y no olvides a tu amiga! ¡Muy insolentes! Buenas tardes, señorita. ¿Qué tiene usted aquí detrás? ¡Es una hermosa flor! ¡Y toda suya! ¡Déjeme besarle la mano! ¡Qué hermosa es! ¡No podría causar daño a mis ojos! ¿En serio? ¡Es demasiada belleza! No sé si usted pueda controlarlo, este amor. ¡Oh, se desmayó! ¡Genial! ¡Tengo que irme! ¡Buenas tardes, señoras! ¡Con ustedes el encantador señor! ¡Susie! ¡Hola! ¡Mira lo que te he traído! ¡Debajo del sombrero! ¡Es todo un sombrero de dulces! ¡Genial! ¡Me encantan los ositos de gomita! ¡Vamos a comerlos! ¡Son tan deliciosos! ¡Susie, eres una genio! Muy bien, ahora tomar estos Skittles. Y esta mano de maniquí. Los llenaré de dulces. ¡Genial! Y ahora, un poco de vendaje para que parezca una fractura. ¡Genial! Ahora solo debo esconder mi brazo en la manga y poner esta mano falsa. ¡El plan perfecto! Let's go. ¿Vamos? ¡Hola! ¡Tengo un brazo roto! ¡Ay, pobrecita! Aunque... ¿En serio está roto? ¡Lo siento, lo siento! ¡No quise hacerlo! ¡Debía comprobarlo, pero veo que duele mucho! ¿Qué? ¡Susie, te rompiste el brazo! ¡Pobrecita! ¡No, mira! ¡Ah! ¿Por qué te arrancas la mano? ¿Qué? ¿No es real? ¿Dulces? ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Qué? ¡Es una mano humana! ¡Ah! Creo que la asustamos demasiado. Parece que finalmente estoy obteniendo un chocolate infinito. Podemos comerlo para siempre. ¡Wow! Parece
parece que no tiene suficiente líquido en ese tubo. ¡No! ¡No! ¡Lo arruinarás todo! No voy a dañar nada. ¡Oh, mira! Obviamente hay algo mal con el chocolate. Se está moviendo. ¡Vaya! Tenemos una explosión de chocolate. Por cierto, tienes toda tu cara cubierta de chocolate, jaja. Tú también. Extrañamente, incluso mi iPhone se volvió más marrón con el chocolate. ¡Mira! ¡Eso es chocolate! ¡Delicioso, por cierto! ¿De verdad? ¿No puede ser? Déjame intentar. ¡Es verdad! ¡Bomba de chocolate! ¡Eso sí! ¡Mira! ¡Es oro de verdad! Yo también, mira. ¿Quién de nosotros tiene chocolate? Mi lingote huele muy delicioso. Así que espero que tenga... Bueno, pruébalo. ¡Exacto! Tengo chocolate y no necesito oro. ¿Sí? Tal vez el mío también tiene chocolate. Pero debo verificarlo. ¿Y cómo? ¿El chocolate? ¿Te gusta? No, mira. Todos mis dientes se rompieron. ¿Cómo voy a vivir ahora? Sí, se rompieron. Pero no te preocupes, tengo un plan. Nadie lo sabe, pero en realidad soy un dentista. Abre la boca, te curaré en un instante. No necesito tus dientes, tengo mejores ideas. Ven aquí, oro. Vaya, gracias. De nada, soy médico. Abramos los cofres con los ojos cerrados, es más divertido. Qué ingenuo es Alex. Oh no, definitivamente no comeré pimientos picantes, pero Alex se los comerá con gusto. ¿Alex? ¿Es hora de abrirlo? ¡Uf! ¡Tengo pimientos de chocolate! ¡Oh, no! ¡Tengo uno real! Debe ser muy picante, pero ya deberías saberlo. Mientras tanto, puedo probar mi dulce pimiento. ¡Tengo pimientos de chocolate puro! Aparentemente ahora tengo que probar mi pimiento. Extraño, no es picante en absoluto. Mira, tiene chocolate adentro. Ya que tengo chocolate, ¿qué tienes tú adentro, Barbie? ¿Qué pasa? ¡Oh, son pimientos picantes! ¡Ayuda! Ni siquiera sé cómo ayudarte, aunque creo que el agua debería salvarte. ¡Ah, está caliente peor! Entonces espera, ya vuelvo. Mientras caminas, puedo hacerlo yo misma. Vaya, el spray me ayudó. He traído un balde de leche para ti. ¡Cierra los ojos! ¡No! Ya estaba bien sin la leche. ¡Wow! Puppet es genial. Puedes jugar y calmarte. De acuerdo, también me encanta el Puppet. ¿Pero no te parece raro que nos metamos en ambos? Uno de ellos debe ser chocolate. Pero ni siquiera puedo morder el mío. Mira, hay un letrero dibujado en él. ¿Signo de interrogación? Yo también tengo uno en los botones. Vamos a hacer clic. ¡Eso es otra cosa! Ahora no solo tengo un juguete de goma, sino también una Coca-Cola de chocolate. Adentro, por cierto, litros enteros de chocolate. El chocolate es tan delicioso, obviamente lechoso. Y este es mi favorito. Tengo una idea de cómo combinar chocolate y Puppet. Puppet es el molde perfecto en el que puedes hacer chocolate y obtener un molde divertido de formas inusuales. Para hacer esto, solo necesitas un microondas normal. Eso es todo. Ahora tengo un fresco y delicioso chocolate de Puppet. Déjame intentarlo. Todavía no. Puedo manejarlo sin ti. Y tú siéntate y envidia lo delicioso que es esto. ¡Qué envidia! Aunque, ¿por qué he estado sentado tanto tiempo? Yo también tengo mi refresco. También se puede vertir el Puppet y hacer algo delicioso. Lo principal es no olvidarse de poner Puppet en el microondas. ¿Qué puede salir de una Coca-Cola normal? Ahora lo sabrás. ¡Ay, duele! ¡Mira lo que has hecho! No quería. Solo tenía mucha prisa y quería probar mi deliciosa piruleta de Coca-Cola. ¡Es tan delicioso! Déjame probar. Por supuesto, no soy envidioso. Además, esta piruleta es demasiado pegajosa. Prefiero comer tu chocolate en su lugar.
De acuerdo, sin mí no puedes salir de esta. Claramente necesitas mi ayuda. Me pareció divertido. De acuerdo. Bueno, solo un cactus me faltaba. Yo también tengo un cactus. Supongo que son muy espinosos. ¡Ay! De verdad, es muy espinoso. ¿Sí? Entonces necesito revisar mi cactus para no pincharme. ¡Exactamente! ¿Puedo probar la aguja? ¡Qué delicioso! ¡No es una aguja! ¡Es una galleta muy sabrosa! Y aquí no solo hay una. ¡Uy! ¡Soy el último! Mi cactus no tiene agujas, pero espero que sea lo suficientemente sabroso por sí solo. Simplemente lujoso, como tus dientes marrones. Menos charla y más comer. Mi cactus es real, así que comerlo no será fácil. Aunque tengo una idea genial. Para que las agujas no me impidan comer, solo tengo que afeitarlas. ¡Cuidado! ¡Toda la basura está volando hacia mí! Lo siento, no me di cuenta. Ahora tengo un cactus calvo delante de mí. Pero ¿para qué comerlo si puedo tomar el jugo delicioso de él? Incluso tengo un grifo especial para esto. ¡Oh! ¡Es horrible! ¡Quiero probarlo! ¡Dame! Dale, bébelo todo. ¡Vaya! ¡Voy a vomitar! ¡Te dije que era muy feo! ¡Es el peor jugo que he probado! ¡Wow! ¡El nuevo iPhone! Si lo tienes de verdad, entonces yo tengo de chocolate. Sí, es 100% chocolate. Mira, este es el primer iPhone flexible del mundo. Además, es comestible y delicioso. ¿Crees que tu iPhone de chocolate es genial? No. Genial es cuando puedes hacer que enfrente de ti aparezca algo delicioso. Todo lo que quiera aparecerá en mi plato. ¿Puedo intentarlo? No, quiero comerme todo ese montón de dulces. Uy, no quiero comerme una cucaracha, Alex. Toma, no me siento mal por un amigo. Gracias enormes. ¡Oh, una cucaracha, sálvame! ¡Uf, uf! ¡Es una verdadera cucaracha asquerosa! ¡Y lo tienes en la cabeza, Alex! ¿Qué? ¡No! ¡No voy a dejar que me coma! ¡Fuera! ¡La tenemos! ¡Sí! Y como recompensa, tengo un montón de deliciosos dulces. ¡Wow! ¡Barbie, mira! ¡Es una cámara de verdad! ¡Mira! ¡Haz clic de una vez! ¡Quiero una foto genial para mí! ¡Dale! ¡Resultó genial! Alex, ¿puedes tomarme una foto ahora? ¡Yo también quiero una foto genial! ¡Sí, fácil! ¡Listo! ¡Muy divertido! ¡Incluso diría que gracioso! ¡Gracioso! ¡Muéstrame! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¿Por qué eres así? ¡Yo te tomé una foto genial! ¡Oh! ¡No es hora de estar triste! ¡Tengo una cámara de chocolate! Me pregunto, ¿qué tan sabrosa es? ¿Viste eso? ¡Ella convirtió los lentes en chocolate! No solo lo vi, también me comeré las gafas. ¿No me vas a dejar ni un pedazo? Pero nada extraño. Entonces convertiré en chocolate mis zapatos. ¡Es una idea genial! ¡Vaya! Ahora mis viejos zapatos se convirtieron en un delicioso chocolate. ¡Eso es genial! ¿Puedo comer algo? Por favor, te lo suplico. Te daré mi cámara por eso. No, no se puede. Entonces yo mismo robaré tu cámara. ¡No te atrevas! ¡Uy! ¿Qué pasó? Parece que la parlanchina Barbie no me dirá ni una palabra ahora. Incluso puedo comerla y no tendré nada. Eso es genial y delicioso.